pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Cito, para el que no me conozca. Llevo ya 3 meses viajando y viviendo en furgoneta full time. Bueno, viviendo en furgoneta 4 meses ya. El tiempo vuela. Y hoy os voy a enseñar a mi pequeña gran compañera de viaje. Como habréis visto en la miniatura, se trata de una ambulancia que al principio, cuando la compré, toda la gente decía: está loco, tío, está loco. Pero qué va, qué va. Esto es una oportunidad. Así que bueno, es una Volkswagen Crafter L2H2 del año 2011 y tiene 210.000 kilómetros ahora. La compré con 200.000 más o menos, así que ya le he metido buena pateada. Al ser ambulancia, también algo que tenía muy bueno era que estaba en un estado muy, muy, muy bueno. Al final, como paga el contribuyente, si toca llevarla a taller, la llevan a taller, si toca hacerle lo que sea, se lo hacen y además no escatiman en gastos, siempre le ponen material muy bueno. También, como ya os daréis cuenta durante el tour, ya veréis que el objetivo de esta camperización ha sido gastar lo mínimo, mínimo, mínimo posible para obtener la mayor cantidad de comodidades posible, como quien dice. Ahora sí, para empezar, vámonos para adelante y os enseño la cabina delantera. La instrumentación de la furgoneta es bastante sencillita, no hay nada así especial que remarcar, quitando algún cacharro especial de la ambulancia, como puede ser este, que ni siquiera sé para lo que sirve. Por este lado también tiene una serie de botones que son para luces de emergencia, que ahora ya no funcionan, o también para sacar la escalera mecánica lateral. También me traía un aparato de Bluetooth, que bueno, es una pena que no sea una pantalla LCD, pero tampoco me puedo quejar porque como tiene Bluetooth puedo poner la música que quiera, así que la verdad que no tengo ninguna intención de cambiarla. Por aquí arriba también tiene una serie de botones. Este sería para un interfono que lo comunicaba con la zona de atrás. Esto también es para las luces de emergencia, para montar una buena discoteca. Y luego por aquí tengo la calefacción. Es muy simple, simplemente giras la ruleta y depende de cuánto calor quieras, la giras más o menos. Y esto funciona con el combustible de la furgoneta. La verdad que calienta la hostia y súper, súper, súper rápido. Ya veis que la llevo un poquito desastre porque al final la estoy usando como zona de garaje también. Por aquí llevo todo lo que son los cartuchos de gas para que no esté comunicado con la parte delantera por si acaso. Aunque lleve una alarma, prefiero llevarlo aquí. Luego por aquí tengo lo que sería la ducha, que luego os la voy a enseñar. Y por último, tengo aquí una bolsa en la que meto toda la ropa sucia y así luego voy a la lavandería pues una vez cada 2 semanas, una vez cada 3 semanas y lavo todo junto. Debajo de los asientos tengo las 2 baterías y lo que sería todo el cableado necesario para la instalación eléctrica. Y justo detrás del asiento suelo llevar todos los parasoles junto con el controlador solar. Bienvenidos al interior de la casa. Esta es una de mis partes favoritas, sin lugar a dudas. La cocina la llevo aquí ajustada de tal manera que no se mueva mientras que voy andando, porque me parecía un rollo el todo el rato tener que estar. Cuando la quieres usar, la pones. Luego la guardas en un mueble. ¿Qué va? Muchísimo más cómodo. Y además, otra de las cosas que me encantan es que gasta muy, muy poco, por lo que es súper, súper económica. Luego por aquí tengo el frutero, que yo lo que buscaba era algo bastante amplio, porque como muchísima fruta y muchísima verdura. Así que, vamos, rara vez suele estar esto vacío. Y luego por aquí por arriba llevo el especiero con todas las especias que a mí más me gustan. Al final no llevo muchas, así que tengo que elegirlas muy bien. Y luego aquí el papel de cocina. Luego por aquí llevo las tomas de 220, que es otro de los grandes beneficios de comprarte una ambulancia. Al final te trae un equipamiento que es brutal. Como habéis visto, llevo la calefacción que te echa el aire por esta rejilla que podéis ver a mis pies. Y claro, al extender yo la cama, la rejilla justo queda echando aire debajo de mi cama. Por lo que a las noches, las pocas veces que la he usado, simplemente maravilla. Por otro lado, también te trae el aislamiento. También te trae todos estos muebles. Por lo que si tú consigues amoldarte
a lo que es la mueblería de la ambulancia, va a ser una camperización súper, súper, súper barata. En cuanto al sistema eléctrico, te trae ya la segunda batería y el inversor. Entonces, desde este botón tú puedes activar las tomas de luz de 220 para cargar cualquier cosa que tú quieras, y con todo el material extra que te trae, con que simplemente le añadas una placa solar, no tienes ya ningún problema. Y luego también tiene toda la iluminación, que se activa también desde estos botones, y tiene tres tipos de luces. Las azules, por otra parte, tiene unas luces LED que gastan muy muy poco, con dos intensidades, y unas luces halógenas que alumbran genial, pero ya gastan un poquito más, y también con dos intensidades. Y por último, tiene un extractor y un ventilador. Para que estas funcionen, hay que encender el contacto, que es lo único malo. Pero por lo menos en verano, en días calurosos, puedes tener aire fresco en la parte trasera de la cabina. Justo debajo es donde llevo todo el almacenaje, pues para la alimentación y menaje. Como podréis ver, pues todo el tema de cazuelas, conservas, más comida, más y más comida. Bueno, esto me tengo que comentar. No, ¿qué coño, tío? ¿Veis esto, tío? Ni el plástico le he quitado. Siempre dicen... ¿Cómo si tienes furgo, bro, picadero? Ni el plástico, tío. Ni el puto plástico. 3 meses viviendo en furgo, ¿eh? 3 meses. Otra de mis partes favoritas de la casa, sin duda, es el fregadero lavabo. Aquí le puse un espejo camuflado. Es una tapa de contador. Y se me ocurrió que al final, pues, dentro de una cocina queda muy raro el que haya un espejo. Pero si encontraba el modo de taparlo y cuando yo lo quisiera utilizar, abrirlo, sería genial. Y me quedó un espejo muy majete además. Después, la ambulancia lo que tenía era un mueble que me llegaba hasta arriba. Entonces yo lo que hice fue recortarlo por aquí y le metí ya una encimera con su fregadero y con su grifo instalado. Y aunque el fregadero no sea muy amplio, la verdad que yo estoy bastante, bastante contento. Sí que es verdad que a veces se echa en falta un poquito de espacio, pero es que normalmente hace unos días del copón, por lo que rara vez suelo limpiar aquí. Al final yo no uso ni Fairy ni nada. Eso lo hago sobre todo por comodidad, ya que aquí llevo los tanques de agua. Y otra pega de haber hecho esta instalación es que el tanque de aguas grises es muy pequeño, es de unos 10 litros. Entonces lo tengo que vaciar bastante a menudo y a mí me parece una amargura el estar buscando todos los días depósitos de aguas grises. Por lo que yo decidí limpiar todo con agua, a lo básico y como se ha hecho toda la vida. Y entonces en cualquier lugar lo puedo echar, porque eso al final lo que tiene es restos de tomate o de la ensalada, que no va a hacer ningún daño, y agua, por lo que para mí ha sido la opción más sencilla y más cómoda. Las baldosas que veis son pegatinas, que pagué 10 euros por ellas, y son resistentes al agua, y la verdad que yo creo que queda súper curioso. Después, lo que a mí más me gusta, sin lugar a dudas, y donde yo paso muchísimo, muchísimo tiempo cuando estoy en la furgo, es aquí. Aquí es donde yo cocino a las mañanas, donde yo como, donde yo edito el vídeo que estáis viendo ahora, por ejemplo. Lo único que tengo que hacer es girar la silla y ya estoy listo para hacer todo lo que necesito hacer. El tema de cocinar aquí lo suelo hacer porque al final el humo va a salir más fácilmente hacia afuera. Y si cocino dentro, al final tengo que estar usando el extractor, tengo que estar encendiendo el contacto, y me parece un poquito más rollo y no deja de ser menos higiénico. Cuando quiero ducharme, llevo aquí todo lo necesario. Es muy simple, lo conectas al mechero, después metes la bomba al tanque de agua que llevo en el interior. Y luego ya solo falta que te duches. Además, con días así, que hace sol, vamos, apetece. ¿Me vas a comparar ducharte entre cuatro paredes o ducharte aquí con estas pedazos de vistas?
En esta zona, junto al fregadero lavabo, tengo aquí un cuadro que para mí significa muchísimo. Y después por aquí tengo un pequeño hueco que también lo tenía ya la ambulancia. Al final yo los cambios que he hecho han sido mínimos. Y aquí llevo una mesita plegable que no suelo utilizar muy a menudo. Pero por ejemplo ayer a la noche hacía una temperatura ideal. Así que decidí sacarla y cenar en la calle con esas preciosas vistas. También toda esta parte, mucha gente me suele preguntar que a ver cómo he hecho para poner ese mueble. Y es como que no, que ese mueble es igual que este. Lo único que he hecho ha sido ponerle este vinilo de madera que te cuesta como otros 10 euros en Amazon y queda súper bien, no se levanta con el calor, así que yo estoy encantadísimo. Eso sí, mucha paciencia si os decidís a poner algo así, pero ya os digo que queda genial y le da un rollo muchísimo más acogedor a lo que es la furgoneta. Aprovecho que os cuento eso para contaros también sobre el suelo, que también es un suelo vinílico. Este ya es de un grosor mayor al del mueble y en total para toda la furgoneta fueron unos 100 euros. Lo tenéis en cualquier Leroy Merlin, por ejemplo, y yo estoy encantado. Sí que hay que tener más cuidado cuando se cae algo para que no rompa el suelo, porque no deja de ser como un estilo de plástico, pero aguanta bastante bien todo lo que son arañazos o el arrastrar cosas por el suelo. El único problema suele ser los objetos punzantes, si caen, que se clavan. Aquí tengo mis dos neveras, que sinceramente las quiero cambiar, porque al final para una camper no las veo muy útiles, porque al final todas las noches la tenía que desenchufar, así que estoy pensando en comprarme otra nueva, pero que sea inteligente y que cuando llegue a X temperatura deje de chuparme energía. Porque no tiene sentido que vaya al monte y a temperaturas de menos 15 grados esto me siga consumiendo energía. Es que no tiene sentido. Y luego por aquí tengo la basura, muy sencillita. Y además, cuando estás en movimiento, no se mueve para nada. Y justo detrás tengo toda la herramienta necesaria por si me pasa algo en carretera para poder arreglarlo y poder arreglar cualquier cosa que me suceda dentro de la casa. La cama lleva un garaje inferior que luego os voy a enseñar y cuando la quiero montar es simplemente estirarla y ponerle las patas que van a rosca, que ahora os voy a enseñar cómo se pone. Ya solo faltaría poner el colchón, estirarlo y poner la colcha, poner la almohada y a dormir. Y así ya tendría la cama preparada. No sé si lo habéis pensado, pero esto es algo que yo tengo que hacer todos los santos días, dos veces al día. Así que valorad la cama que tenéis en casa. Pero bueno, lo bueno es que gano muchísimo espacio. Entonces cuando está recogida, al final tengo un precioso sofá. Y aparte tengo muchísimo espacio, porque desde aquí hasta allí, al final es como tener una pequeña habitación en tu casa que puedes utilizar sin ningún problema. Así que bueno, otra de las cosas que me encanta de la cama es que la puedo utilizar también a modo de sofá en dos modos. Este es uno de ellos, que esta pierna la puedo estirar del todo y esta pues, bueno, puedo hacer esto y estar del todo estirado con estos pedazos de vistas. Está de cojones, chaval. Este es el segundo modo de sofá, que lo suelo utilizar más cuando hace mal tiempo o está lloviendo, y entonces pues cierro las puertas y así pues puedo estar tranquilamente, pero no me mojo ni nada. Y lo puedo utilizar del mismo modo porque sigo teniendo aquí la almohada, que no deja de ser la colcha. Y otro modo es pues me pongo así simplemente y puedo pues coger la guitarra y estar aquí tocando tranquilamente. A mis dos lados todo lo que llevo es almacenamiento de ropa, productos de higiene, zapatillas. Aquí este mueble llegaba hasta abajo, pero decidí cortarlo pues para llevar aquí mi guitarra, que fuera muy fácil de coger y usar. En cuanto al almacenaje, llevo muchísimo espacio, pero está claro que no es una casa. Y claro, al pasarme a la furgoneta me di cuenta de toda la cantidad de ropa que tenemos en nuestras casas,
que no necesitamos y tenemos para hacer bulto. Muchísimas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos y de todo el despilfarro que hacemos. Muy importante también que hay que ir bien preparado para las emergencias. Que no falte. Aquí lo que llevo es todo el material de deporte, ya sea de montaña o para hacer ejercicio. Barras. Tanto como material de montaña, o si alguno se pone chulo y me quiere robar, pues creo que está jodido. Al ser una ambulancia, yo no quería quitarle la esencia de ser una ambulancia. Entonces no quería ni pintarla, ni quería quitarle las luces. Pero claro, para pasar ITV no puedes ir con las luces en funcionamiento. Tienen que ir tapadas. Por lo que decidí vinilarlas. Antes eran naranjas y les puse este vinilo azul que para mí me recuerda un poco al rollo de la policía. Entonces me parecía muy, muy gracioso. Así que esta fue la solución que yo encontré. Y así pues sigue teniendo ese rollito de ambulancia. Bueno, chavales, por último, os quería comentar que esto ha sido mi sueño desde hace más de, no sé, 6, 7 años, hace muchísimo, y siempre lo he estado posponiendo hasta que ha llegado este momento. Y simplemente que no os compliquéis en buscar la furgo perfecta, que tenga todo. A mí muchísima gente en el camino me dice, te falta esto, te falta la ducha interior, te falta no sé qué. No lo necesito, porque lo importante de esto, si de verdad lo sentís, es que viváis la experiencia, no hace falta grandes lujos. Así que dale de caña y si esto es lo que queréis, no os compliquéis la vida, echaros a la piscina y luego según vayáis viviendo la experiencia, ya iréis viendo lo que queréis y lo que no queréis. Porque necesitar, en realidad lo que necesitáis es comer, cagar y dormir. Ya está, nada más. Dicho esto, en el próximo vídeo os contaré lo que he tenido que pagar para comprar la furgoneta, homologarla y camperizarla como está camperizada. Así que activad la campanita, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos con la ruta.